Mezcal, ¿cómo se llama? Esencia de luna. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
¿Dónde son, amigo? Puebla, Magna Park. Ah, bien. ¿Y cómo es la elaboración? ¿Qué materiales usan? Primero, ahí vamos a un pol, a una, cuando compramos cartón para hacer los tubos. Y de ahí le metemos un pol, preparamos polvitos. Diferentes fórmulas. Diferentes fórmulas. Para hacer los colores. Los colores y todo. Los chisperos, las cañas. Se usa diferente tipo de materiales. Y ahí se entraría lo que es el ingenio, ¿no? Para hacer el... Pues sí, ya ahí ya es creatividad de cada uno, ¿no? De las figuras que hagamos. Por ejemplo, aquí tenemos un puma. Pues la verdad sí es muy difícil, igual, muy costoso, muy laborioso. Por los detallitos pequeños. Y, ¿y aproximadamente cuánto tarda así en el, por decirse, el show del puma, por decirse? Como unos 15, 20 minutos. Sí, sí. Desde que se inicia la quema. De hecho, se van quemando pieza por pieza. Va en partes. Primero se prende los chisperos. Terminando los chisperos, ya enciende toda la imagen del puma. Y ya las cañas, los que están atrás, es lo que le hace girar. Estas son las cañas. Sí. ¿Y cuánto mide el castillo? Pues Un cuerpo, de dos cuerpos, de tres cuerpos. Aquí es de tres cuerpos, de tres figuras por lado. ¿Cuántos de ametro? 15 cajones de ametro. De medio metro. Ajá, de metro. Serían como unos 7 metros y medio, podría decirse. Por ahí así. ¿Y qué figuras más van a participar? O en el castillo. Este es un puma. Va a participar tenemos ahí un toro. No, un toro.
¿Dónde se ubican? Nos ubicamos en Santa María Coapan. En Calle Juárez. En Calle Juárez Poniente, número 122. A una cuadra arriba del parque. Como y nos pueden seguir en Instagram como Pirotecnia San Pedro, en Facebook igual como Pirotecnia San Pedro. Pues en Instagram nos puedes encontrar como PiroPCP-78 y en Facebook Pirotecnia San Pedro Oficial. ¡Estamos listos! Buenas tardes. Tranquila y bonita. Sí, escuchamos. Listo. Buenas tardes. Yo me llamo Luisa Fernanda Reyes y estamos en esta cofradía sirviendo por el festejo de nuestra preciosa sangre de Cristo. Es el más grande que hemos estado celebrando año con año. Y estamos preparándonos aquí desde el viernes, estamos trabajando. Empieza la calenda, terminando la calenda. Atendemos a las personas, a todo el pueblo general y el país donde se encuentren.
Les invitamos que para el próximo año, los que gustan a este momento, o sea, el próximo año, vengan a visitarnos a nuestra preciosa sangre de Cristo, porque aquí los esperamos con todas mis compañeras que estamos aquí, con mi comité, estamos aquí presentes. Aquí estamos sirviéndole a toda la gente que se encuentra aquí, que vienen de todas las comunidades. Gracias. Y aquí los esperamos. Bye.